Muy bien, vamos a desayunar con albondiguitas. Muy ricas. ¿No? Ah, no, todavía no, no se puede decir todavía que están ricas. No se puede decir. Estaban ricas, ¿tuviste picoteo? No, no picoteé, Nuri, estaba con goma de mascar. Mirá la nariz. Hola, Laurita, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo estás? Bueno, me alegro. Todavía esto se puede hacer, ¿no? Digo, por el precio, ¿no? Eso era lo que iba a comentarles. Ah, no es una receta cara. Bueno, muy bien. Es muy económica. Hay que estar atendible a estas cuestiones. ¿Sí? Totalmente. Mira la pinta que tiene. Y hay que tener ganas de hacerlo, ¿no? Claro. Es fundamental. No lleva mucho tiempo. Claro. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Vamos a hacerlo, vamos a preparar. ¿Qué es esto? ¿Albóndigas? ¿Son croquetas o albóndigas? Sí, croquetas. ¿De mijo? ¿Conocen el mijo? Yo conozco a mi hijo. A mi hijo, claro. Yo no tengo mijo, pero bueno. Bueno. Pero no importa, comés mijo, que es muy rico. Sí, claro. Mijo de alguien seguro. Es rico. Y es bueno para la memoria. Ah, mira vos. Que hay que comer mijo. ¿Para qué era bueno? Desde ahora igual. Ah, todavía no comí, claro, por eso no comí. Bueno, una ya. Empecemos ahora. Dos, sí, claro. Bueno, a ver. Es un cereal. Sí. Ajá. Con lo cual nos sirve para mantener estable nuestra glucosa. Uh-huh. O sea, podemos comer 3 albondiguitas de mijo sí. en nuestro almuerzo, acompañado con una ensalada, con algunos sí. vegetales al vapor, y ya estamos perfectos. O sea, este sí. no sería un plato para una persona, ¿no? Aclaremos. No, esto es para presentar en una mesa. Ah, también. Sí. O sea, un platito de 3, como las que tenemos ahí, claro. y una ensaladita. Y una ensaladita. Ahí tenemos un lindo almuerzo. ¿Con qué acompañamos? Yo acá traje mayonesa de zanahoria, que es algo... que tampoco es algo costoso, no es algo costoso. Hummus. ¡Qué rico! El hummus que se hace garbanzo. Con garbanzo. Sí, que a ustedes les encanta. Sí. ¿Eso lo hiciste solo con zanahoria? Zanahoria, un poquitito de aceite. Sí. Se puede poner aceite de oliva o aceite de girasol de buena calidad. Uh-huh. Jugo de limón. Ajá, y una pizquita de sal. Un poquito de sal y hay un secretito. ¿Pero se puede contar el secreto o no? Sí, lo podemos contar. Ah, esa, vamos. No nos ve nadie, claro. A ver, dale. No estábamos en la tele, dale. Un poquitito de miel. Ah, mira. Para darle un gustito más gourmet. Ojo, yo pensé que iba a tirar igual. No, pensé que iba a tirar como un secreto bueno, no sé. Bicarbonato de sodio. No, nunca se me hubiese ocurrido igual. No, a mí tampoco. Lo voy a probar. Una cucharadita. Bien, muy bien. El hummus, ¿cómo se hace? Cocinamos los garbanzos, le ponemos salga kombu, recuerden. ¿Mucho tiempo se cocina el garbanzo? Y en realidad hay que dejarlo 24 horas en agua. Ah. Porque, ¿qué pasa? Ahora tanto los cereales como las legumbres se está fomentando consumir fermentos. Ah, mira vos, ¿cómo entonces es eso? Está bueno tenerlos 12, 14, 24 horas en agua. Ah, está bien. Y después lo preparamos otro día. Claro, después se cocina. ¿Pero para qué? ¿Para que estén fermentados así? Para que se fermenten. ¿Qué quiere decir? ¿Qué logra? Que está... mejor digestión, mejor digestión. No te inflaman. No. Ah. Y además el alga kombu ayuda a eso. Ahora, está bueno lo de los precios que hablamos recién, porque digo, el garbanzo... No es costoso. No es costoso. No. Y más si se hace en casa es mucho más barato, digamos, totalmente, ¿no? Cuando lo hacemos casero. Totalmente. Todo es más barato. Hay que fomentar esto y hay que fomentar que... podamos cocinar todos, no solo las mujeres. Te pregunto algo, cualquiera de estas dos cosas que explicaste recién, si las guardas en la heladera bien cerradas, ¿cuánto duran? 3 días. Tres días hay que consumir, digo, para manejar las cantidades. Exacto. Y se puede frizar esto, ¿no? Ah, mira. Este no, porque se va a hacer muy aguachento, pero eso se puede frizar. Esto es una salsita picante de tomate. Sí. Ah, qué rico. Que también se puede frizar. Y acá... me quedaste, dijiste, se cocinan. Se cocina. Con alga kombu, después los procesas. Volcamos el agua. Sí. Y ese agua que de cocción se guarda. Se guarda para hacer una sopa. Bien. Porque ahí están todos los nutrientes del alga kombu. Bien. Entonces, nada se nada tira. Nada se tira. Qué pero bueno, esto lo metes en la procesadora con un poquito de aceite y sal. Exacto. Y nada. Aceite, sal, limón, un poquito de comino. Sí. Y ya está. Y ya está. Bueno, a ver, ¿tenemos placas o chicos? A ver, ahí está, vamos viendo las placas con los ingredientes. Las croquetas de mijo y vegetales. Mijo, una taza, agua, dos tazas y media, sal, cantidad necesaria, hojas de laurel o provenzal deshidratada para la cocción, opcional. Sí. Vegetales grisados selección, zanahoria, cebolla, zucchini y berenjenas, que es el interior, ¿verdad? Quiero explicar rápidamente cómo se cocina el mijo. Dale. Se pone la cantidad de agua que dijimos, el cereal, fuego fuerte, cuando rompe el hervor, se baja mínimo, se tapa y cuando se consumió el agua ya está el mijo cocido. Muy bien. Cuando está tibiecito, ahí
Vieron que yo traje los vegetales. Sí. Se pica todo, se hace la croqueta, se pone un poquitito al horno para que quede así. Sí, para que se dore, ¿no? Para que se dore, exactamente. Y después se acompaña con las salsas. Y ya está. Nada más. No tenés que poner nada para ligar el mijo porque solo. Solo. No puse nada, ni huevo, nada. Entonces, eso, le pusiste los vegetales grillados, sal y aceite. Y al horno. Y nada más. Muy bien, increíble. Y ahora prueben. Vamos a probar ahora a ver esos. Vos le pusiste la decoration, ¿no? A ver, este tiene zanahoria y este tiene el hummus y este tiene las semillitas. Ah, bueno. Ahí está. Bueno, vamos a probar. A ver cómo son, porque yo nunca las probé en mi vida. Hummus. Y se pueden comer frías o se pueden calentar un poquitito. ¡Riquísimo! ¿Están buenas? Bueno, me alegro. Ya estamos comiendo frías, pero porque hicimos. Pero esto también está bueno porque así frías se puede comer. Para que gracias. Está bueno porque lo pueden llevar en un tupper. Y lo pueden llevar a la oficina y ya tienen resuelto el almuerzo. Me encantó, ¿eh? ¿No? Sí, está muy buena. Me encantó. Y mi mamá me está mandando mensajes en este momento. ¿Cómo lo hace, Nuri? Nuria, no se pueden, no pueden comer los dos juntos al aire. Poca, perdonanos, que están muy ricos. No importa, yo les charlo un poquito y les cuento. ¿Dónde te encuentran, Laura Vanelli? Matinata, Catamarca, 2188, Martínez. ¿Y la web? En la web, www.lauravanelli.com. Bueno, muy bien. Muy bien. Riquísimo. Muy rico está, ¿no? Me encantó, sí, la verdad que sí. Es una buena opción para llevarte en la vianda. A mí me gusta la comida fría, además. Y para los chicos, para los chicos, para el colegio. A los chicos les encanta la comida fría. Sí, más sencillo también, ¿no? No necesita heladera, o sí, se puede. No, salen a la mañana con esto en la vianda, al mediodía lo pueden comer perfecto. Hasta Nuria se los va a cocinar mañana a Nacho y a Tommy. Sí, muy bien. Debo dejar 24 horas. Ah, tenés razón, Nuria, el jueves se los lleva al colegio. Puede ser menos, puede ser menos. Este puede ser un poco menos. Bueno, Tommy, tenemos viral. Vamos con la viral, Nuria. A ver. Era el perrito, al cumpleaños del perrito. Perrito, miren qué lindo perrito. El perrito que tiene una piñata. ¿Tenía carne picada o tenía croquetitas de mico? No de mico, tenía, por eso le gustaba tanto. Sí, por eso le gusta tanto el perrito. Mirá, es una piñata de princesa, ¿no? ¿Qué es? Cenicienta. Se quería comer a Cenicienta. Claro, y todos alrededor, el cano metió hacia alrededor y estaba hablando. Los cumplas. Pero no terminaba más, entonces volvían a cantar. Sí. Ves como gritan, ¿no? Escuchá, mirá. Sí. Ahí está, ahí lo va agarrando. Ahí lo va desarmando, ¿eh? Mirá, ahí está. Los huesitos caen ahora. Sí, ahí va. Ahí está, ahí la va desarmando un poquitito. Escuchen los gritos, mirá. Se tiene que poder comerlos. Bueno, igual no le interesa mucho lo que van a escuchar. Le interesa hacerlo todo. Los gritos son tremendos. A ver, mirá. Está bien, ideas para festejar el cumpleaños. Exactamente, se divierte, el perrito mueve la cola. Mira, él está destrozando a Cenicienta. ¿De qué será Cenicienta? ¿De tela? ¿De globo? ¿De qué? No, de globo no, porque se puede ahogar el perro. ¿Y pero de qué es la cobertura de piñata? No sé de qué es, la verdad. No, general, esta. Ah, yo le sacó la... Sí, no, papel. Ahí quedó la cabeza. Mira, está la cabeza. Papel. Pobrecito. Está re excitado, la verdad que está re contento. No, salta como si fuera. Que estaba pasando bien, ¿no? Sí, estaba moviendo la cola, mira. Mira cómo mueve la cola, sí. Ahí está. Y ahí termina, muy bien. Bueno, feliz cumpleaños al perro de nuestra viral de hoy. Y teníamos el desafío, era 30, ¿no? 30, muy bien, Nuri. Números redondos. Bueno, exacto. Señores, nosotros nos vamos, aprovechamos que el valor de esto todavía no subió, veremos qué pasa con el valor del dólar hoy que sí opera Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado, que tengan todos ustedes un buen martes. Nos encontramos mañana.